Buenas noches. Buenas noches. Hola, perdón. La encuesta que mandaron para la evaluación. Ya la vamos a trabajar, no se preocupe. Ah, ok, bueno. La vamos a trabajar con más tiempo. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Sandrita. Ya próximo comenzamos, solo esperamos unos cuantos más, ya que hay que hacer una encuesta y necesitamos el quórum del equipo. Ahorita vemos. Ya nadie quiere conectar, bueno. Ya no, mire, ya casi estamos por terminar y. Una consulta en el caso de que sigamos con esto de INSAFOR, ¿cuándo empieza el siguiente curso? Aproximadamente están comenzando dentro de una semana, 15 días, dependiendo cómo quedemos con los resultados. Pero, por ejemplo, me han programado un curso básico para el 30. Me imagino que por lo mismo andarán si continuamos con el avanzado. Y también depende a quién se lo asignen, ¿verdad? Okay, muchas gracias.
Bien, entonces para comenzar, para avanzar, vamos a avanzar para mientras se terminan de conectar. Como les decía, hoy estamos más como a nivel de evaluaciones, ya casi todo lo hemos cubierto, ahí les quedaría la parte de practicar y pues un último recordatorio motivacional, ya que como ustedes ven, hoy terminamos nuestro curso y pues por lo menos de los que estamos activos, creo que la mayoría ya está ahí, logres identificar ustedes, porque creo que en alguno de ellos, por ejemplo, Alejandra Beatriz Guevara, no sé si no me equivoco, no sé si es Ale. No comenzó ninguna. Edwin, Francisco, Harold, Irene, que ya luego al final no se terminó conectando. Por ahí Luis Miguel, Melissa. Y creo que de ahí estamos completos. Y Xiomara, pero creo que Xiomara no continúa. Solo Alejandra pero no está conectada, ¿verdad? ¿Alguien de casualidad identifica a Alejandra? ¿Identifica qué apellido es? Quiero ver. A mí no me aparecen los nombres de las personas en el WhatsApp. Especialmente si lo tienen bloqueado. Manuel García dice. Si no me equivoco, eres este, mira, Manuel. Quiero ver. ¿No será Samcar 7, Manuel? No, ese soy yo. Ah, ese eres tú. Sandra Carolina Cardosa, ¿verdad? Es por Raúl González Blanco. Sí. Qué extraño que no aparezca Manuel García, pero ¿tienes algún otro nombre? Y si es Manuel de Jesús, y si has estado trabajando en la plataforma, porque, bueno, yo estaba mostrando ahí y hasta hoy, que es el último día, me comentan con lo mismo, con la que no aparecen. Pero a saber si estarás en otro curso. Lo vamos a reportar y si no, también escribirle tú a las personas de atención al cliente. Bueno, entonces, démosle el seguimiento respectivo. Les voy a mandar la última hoja con la que vamos a trabajar. Siempre vamos a Ahí en la continuar con. segunda página, disculpe, en la Dime. segunda página aparecía un Víctor Manuel de Jesús, ¿no será él? Pero es No. que don Víctor es don Víctor, Víctor Manuel de Jesús. ¿Este dices tú? Sí, pensé que... Sí, entonces Víctor Manuel de Jesús, ¿verdad? Sí, pero eso soy yo, Víctor Manuel. Ajá, ¿verdad? Pero está Manuel de Jesús García. Y de Jesús es apellido, don Víctor. No, es nombre seguido. ¿Perdón? Es nombre seguido. Tres nombres tiene usted. ¿Eh? Víctor Manuel de Jesús tiene. Y su apellido es Rodríguez, nada Rodríguez. más. Rodríguez, ¿verdad? Y el que no le aparece es Manuel de Jesús García. ¿No es su hijo? Don Víctor. No. No, es compañía de trabajo. Ah, vaya, ya le vamos a dar seguimiento.
Les voy a mandar ahorita la hoja y le vamos a dar seguimiento a eso. Dele otro nombre para que lo llenen. Lo que pasa es que De lo que no tienen nada. si él se metió a un curso distinto, le va a tocar hacer todo otra vez. Todas maneras, algunos no han hecho nada ahí, que hay que poner el nombre que él quiere aparecer. Pero está en blanco, siempre le tocaría trabajar otra vez. En el material de apoyo, ahí está todo para que lo haga de nuevo. Cabal. Bueno, aquí les mando la encuesta y aquí les mando la hoja. Para que la puedan descargar. Es online inglés corporativo punto net. Bueno, vamos a terminar esta sesión con una parte de lo gráfico, ¿verdad? Que ya habíamos trabajado. Creo que de manera rápida. Creo que ¿cómo decirle? El más eficiente viene siendo el crear un gráfico, por ejemplo, al seleccionar esta tabla, crear la parte de insertar un gráfico con tabla y gráfico a la vez, ¿verdad? Porque ahí creamos la tabla que queramos crear y se va a crear el gráfico. Al estar creando primero la tabla y después el gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos crear un gráfico rápido. Digamos, lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo me queda por fecha. Lo voy a poner acá en ejes y lo vamos a poner monto neto vendido. Acá tenemos. Digamos este gráfico y lo ponemos en moneda y acá lo vamos a complementar, me lo voy a traer por aquí, con una segmentación de tiempo. Vamos a trabajar aquí, pueden ver en el filtro, miren, si son meses, días, lo vamos a poner en días y aquí vamos a ir descubriendo lo que va ocurriendo en cada día. Al parecer aquí no hubo venta, vamos a ver en julio, aquí si hay venta, lo pasamos a días y aquí podemos ver las ventas por días, al igual que la tabla. Entonces aquí podemos jugar con la segmentación, el gráfico y el sumo, la tabla dinámica, ¿verdad? Tratemos de crear este último gráfico y vamos a crear uno. Vamos a hacer un gráfico de mapas.
donde les voy a dar las orientaciones, que también como es un gráfico de vanguardia, ¿verdad? Practiquen ese gráfico con la segmentación de tiempo. Les voy a mostrar cómo queda la configuración de campos. Puede mandar evidencia, pues la manda para poder ir midiendo el avance. ¿De cuánto? Bien, me confirman cuando hayan terminado.
La gráfica de tiempo la vas a encontrar aquí, mira, doblas en insertar y aquí donde dice escala de tiempo. Es una segmentación donde dice escala de tiempo. ¿Lograste encontrar, Douglas? Bien. ¿A dónde era que estaba lo de la gráfica de tiempo? En el menú insertar, filtros, escala de tiempo. Vamos a dar 3 minutos más y luego avanzamos. Vamos a trabajar un gráfico que está nuevo, de moda, un poquito recientón, para que puedan tener una diversidad de resultados. No me aparece lo del filtro. Creo que tu versión no la tiene. Creo que el tuyo es 2016. Sí, incluso ya viendo esto, voy a hacer una encuesta ahorita aquí. Por ejemplo, a Sandrita sí le salió. Les voy a hacer una encuesta rapidito y me responden, por favor. ¿Quién es la función gráfico de mapas? Sí, la tengo. No, no la tengo. Ok, respóndame esta encuesta rap, así breve, por favor. ¿Me ayudan con la encuesta que les puse en WhatsApp, por favor?
¿Me ayudan con la encuesta? Arribita está la encuesta para que me la contesten. Del teléfono lo pueden hacer. Ese correo y nombre solo es para Manuel García, Ever. Ok, pero no me ha salido eso de la encuesta que envió. Arriba está. Cinco de uno, dicen que tienen el. ¿Alguien más con la encuesta? No, igual, yo solo puse que sí, pero no me aparece lo de la encuesta. Bien, entonces, quizá los demás están solo conectados. Veamos lo siguiente, miren, vamos a aprender a crear gráficos de mapas con esta función que tenemos acá. Si por alguna razón usted por el momento no la tiene, pues prestemos atención y pues tenga una idea cuando en su momento dado lo podamos construir. De preferencia, bueno, he estado interactuando con estos mapas y de preferencia, cuando grafiquen un mapa, solo grafiquen una variable. Por ejemplo, vamos a crear un cuadro resumen. De este tipo. Miren, de esta tabla. Vamos a crear un cuadro resumen. Como vamos a ¿cómo decirles? Como vamos a crear un gráfico de mapas de El Salvador, necesitamos hacerlo con el formato que les voy a colocar y de preferencia pongámosle como regiones o datos, por ejemplo, el nombre del país es como un dato que utiliza el Excel para poder graficar, así como el departamento. Ya si ustedes lo quieren hacer de una manera más micro, como por ejemplo municipio o mejor aún, una colonia. Sinceramente, no sé si lo va a reconocer porque, digamos, en la geografía, la división política a nivel internacional está el país y están los departamentos, ¿verdad? Como son 14 departamentos, voy a capturar 14 filas. Las voy a pegar acá. Voy a eliminar la fecha. Y voy a dejar esa estructura, vean. País, departamento y monto vendido. Solo estas tres voy a dejar. Acá, como voy a graficar totales, voy a borrar, pero para que podamos ir avanzando, independientemente tengan el gráfico de mapas o no, creen esta tablita que está acá y la dejan con número
país, departamento y monto net, monto lo vendido, ¿verdad? Que sería una copia de las primeras 14 filas. Y nos aseguramos que estén los 14 departamentos, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, La Libertad, que no esté repetido o que no falte ninguno. Entonces, hacemos esta tablita, por favor, me validan cuando la tengan. Confirmo para avanzar cuando tengan esa tablita, independientemente tengan o no el gráfico de mapas. Bien. Es que la encuesta solo era un sondeo para ver si tenían la herramienta de mapa, ¿verdad? Todavía no hemos hecho la encuesta de evaluación. Bien, entonces vamos a tomar lo de Sandra, ¿verdad? Vamos a encontrar ahorita el total de ventas por departamento en esta tabla, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un sumar sí. No sé qué está pasando en el chat, pero si digamos solo están presencial, ¿verdad? Y solo están conectados, todavía no hemos hecho ninguna encuesta. No estén compartiendo link porque no sé a dónde los va a llevar. Yo solo hice una encuesta para saber si tenía la herramienta de mapa. Ya cuando terminemos eso, vamos a hacer la encuesta de evaluación, tanto para INSAFOR como la evaluación de satisfacción. Por el momento no se ha mandado nada oficial de mi parte, por lo menos. Entonces, regresando al gráfico de mapas, vamos a ocupar la función sumar sí para poder tener un total de la venta por cada uno de los departamentos. Entonces, como ya aprendimos esto, ¿verdad? El rango son las celdas donde voy a buscar el criterio. Vamos a elegir, el criterio a buscar va a ser el departamento, F4. Le voy a poner 10.000 porque no sé hasta dónde llega esa tabla. Para ponerle, si llega más de 10.000, pues sí hay que revisar, ¿verdad? El criterio a buscar sería este valor, sí, ¿verdad? Este dato. Y si en dado caso encuentra ese valor, pues que comience a sumar en el monto de lo vendido. Con F4 y le ponemos siempre 10.000. Sí, solo estamos recordándonos de la función sumar sí. Le doy a aceptar y acá tengo la información. La reproduzco y transformo en tabla avanzada esa tablita que hemos creado. Le voy a quitar los filtros y acá tenemos lista ya la tabla para poder crear el mapa, el gráfico de mapas. Repito, lo único que hicimos fue la función sumar sí, comenzar a sumar como criterio el departamento, en la tabla que tenemos contigo, ¿verdad? En la tabla ventas por departamento, y sumamos el monto de lo vendido. Una vez hicimos la fórmula, la transformamos en tabla avanzada y esperamos instrucciones para transformar, para crear el gráfico de mapas.
Lleguemos hasta aquí, por favor. Cuando lleguen ahí, me avisan. Bien, entonces digamos, tenemos, repito, ¿verdad? Tenemos, vean el patrón. El patrón es un país escrito correctamente, el nombre del país, y si tenemos una división política que sea escrita de manera correcta, digamos, ¿cómo está dividido? Si está dividido en estados, en departamentos, en condados, no sé. Creo que lo más comunes son departamentos o estados. Entonces, ya con eso vamos a tener una, Excel tiene una información para poder buscar el país y su división política. Es de probar si lo reconoce por distritos y ver si llegamos a ese nivel, ¿verdad? A nivel de distrito. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar, seleccionar este país, departamento y monto vendido. Nos vamos a ir a insertar mapa 3D y como ustedes pueden ver, me ha creado un gráfico del país. Lo vamos a agrandar un poco más y le vamos a dar un filtro. Miren, le vamos a dar un filtro, le vamos a poner etiquetas de datos. Y por aquí San Salvador y quiero ver y Ay, no sé lo de las elecciones, me acordé. los resultados de las elecciones, ¿verdad? Hay una desventaja que casi por el momento, como es una herramienta de vanguardia, todavía no se puede configurar muy bien porque, por ejemplo, aquí, si ustedes notan, le quiero dar más grande el tamaño. No me permite configurarlo, nada más que con agrandarlo, ¿verdad?
Hoy sí ya se puede ver bien. Y ya tenemos nuestro gráfico de mapas. Acá le puedo dar. Quiero ver dónde está. Segmentación de datos. Le voy a poner departamento. Y aquí podría, por ejemplo, ver a Huachapá. Ya puedo ver. Chalatenango. Donde están las mujeres más hermosas, dicen. No sé. Y ya puedo tener mi gráfico de mi gráfico de mapa, ¿verdad? ¿Lo lograron ver? Sí. Ok, pues entonces tratemos de practicar a quien lo tenga. Y ya tienen una alternativa. Imagínense que ustedes crearan, por ejemplo, la población del continente americano, por decirle algo. Lo que les va a aparecer ahí es el continente americano, ¿verdad?
Bien, Sandrita. Sí, claro, desde el momento que la tenés vencida, sí te va a generar problemas. Como les digo, les recomiendo que busquen una licencia de 10, 12 pesos ahí en Facebook. Es bastante, ¿cómo decirles? Renta, o sea, es económica esa inversión y les va a ayudar. Bueno, entonces, con esto cerramos ya el curso, ¿verdad? Espero hayan podido capturar por lo menos la información más importante. Recuerden las funciones, las fórmulas, todo lo que se aprenda con Excel, de aquí en a partir en adelante, ya depende de ustedes, ¿verdad? Con la funcionalidad que le den, la creatividad que tengan para solucionar o crear aplicaciones, de la práctica que tengan, porque acá se les ha dado como la herramienta. Ya como ustedes la van a aplicar y todo lo que van a desarrollar, ya depende de ustedes. Y si continúan con el curso de Excel avanzado, también demanda más análisis y más creatividad, porque allá se va a plantear una solución para un problema un poquito más complejo. Entonces, tomen en cuenta eso, que muchas veces la frustración del Excel es creer que solo porque conozco la función ya voy a poder manejar Excel, ¿no? O sea, Excel te da como la herramienta, ya lo que tú crees con la madera ya depende de tu creatividad y de tu análisis, ¿verdad? Para poder trabajar. Les recomiendo que si ustedes están enrolados en esa parte del TikTok, del Instagram o el Facebook, bueno, solo basta con tener Facebook y te caen todos los TikTok, te caen todos los Instagram, que vean el lado bueno del Instagram, ¿verdad? Del TikTok, del Facebook. Hay mucha gente haciendo tutoriales breves, de 1 minuto, 2 minutos. Yo a veces les comparto muchos, algunos. Y eso les va dando como pautas para poder ir aprendiendo un poquito más. Hay dos o tres creadores de contenido bastante, bastante efectivos y buenos, que es el Inge Francisco, el colega. Y hay uno que se llama Miguel y hay otro, un gordito que se me ha escapado el nombre, pero InfoExcel creo que se llama la página de él. Entonces, esos son, crean bastante buenos contenidos, ¿verdad? Entonces, denle ahí seguirlos. No es que les haga propaganda, pero sí para que se vayan cultivando. Entonces, hoy sí vamos a pasar la encuesta. Les voy a mandar ahorita la información al chat. Para los que no la han llenado, pues la terminen de llenar. Y les voy a mandar una encuesta personal. Gracias, Douglas. Para que podamos evaluar el desempeño, ¿verdad? Podamos evaluar el desempeño y poder, pues estamos claros que nos hace falta muchas cosas por mejorar, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos diferentes niveles de aprendizaje. Unos aprenden de una forma, otros aprenden de otro. Y a la vez, si tienen alguna recomendación, pues con todo gusto se les recibe para las próximas generaciones o los próximos grupos poderlas aplicar. Esta va a ser la encuesta de satisfacción que ustedes se van a encontrar. El número de orden, acá se los coloco. Es este que está ahí. Su nombre completo, su correo, su número de celular. Masculino o femenino. Nombre del curso, ¿verdad? Excel intermedio. La fecha de inicio, comenzamos un 26 de septiembre y terminamos un 23 de octubre. Y por aquí les va a aparecer un proveedor. Acá está, que es Regals.
Sí, es Rigals, es este que está acá. Y procedan a llenar. El número de orden o algo así. Ahorita te lo doy, Sandy, ahorita te lo doy. Es este, mira, este que está acá. Ahí te lo mandé al WhatsApp. Muchas gracias. El WhatsApp dice datos del curso IC29811. Ese copia. Y les quería mandar también el link. Esta la pueden llenar directamente de su teléfono. Recuérdense que cuando hayan llenado la encuesta, manden una imagen de lo que cuando les sale la última hoja, ¿verdad? Que dice finalizada, mándenla para poderla tener ahí la evidencia. Regal era quien Sí, Regal Producción Rigals Inc. Production, correcto. Excel Intermedio, ¿verdad? El intermedio. Rigals Products, Inc., El Salvador. De septiembre comenzamos, perdón. 26 de septiembre al 23 de octubre.
Bien, gracias. Les voy a mandar esta otra, por favor, para que la llenen desde su teléfono. Se las mandé al Se las mandé al WhatsApp y se las mandé aquí al Zoom. Muy bien, entonces les queda la otra encuesta de satisfacción. Nos vamos a quedar hasta acá. Para mí ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Espero que sigan adelante, que no se rindan, que sigan creciendo con esto del Excel, porque ayuda mucho. Y que cada vez, pues, vayan creciendo con esta parte de la formación continua, ¿verdad? Pasen una feliz noche y ha sido un gusto haber estado con ustedes. Feliz noche a todos, cuídense. Noche. Adiós, Loita. Gracias. Adiós, Sandra. Adiós, Eber. Blas. Mi amor, cuídense.